Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Todo el mundo se levanta cuando suena el himno nacional de Colombia. Seguro que este también lo es. Paraguay ha decidido jugar con 4 atrás y 3 en ataque. El papel del centro del campo es esencial aquí. Es inevitable que el medio se tenga que amoldar mucho, ya que la parte del ataque está muy abierta arriba. A ver si entiende bien que no es difícil. De modo que el jugador en el centro del medio campo va a tener una enorme labor de cubrir terreno, bajar a ayudar a la defensa cuando haga falta, desplegar el juego hacia arriba y acelerar las transiciones cuando el equipo tenga la posesión. No se le suele llamar el motor del equipo por nada, ¿eh? Pita el árbitro y el balón en juego. Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clave? Me quedo con la sensación del fútbol colombiano. James Rodríguez, ¿eh? Ojo a este hombre, James Rodríguez. Es que tiene la visión de un 10. Tiene la velocidad mental de un extremo. ¡Oportunidad de remate! La manda lejos y no se complica. ¡Sanabria! Otra gran parada del portero. Pero cómo ha reaccionado para llegar a esa pelota, ¿eh? Cómo ha reaccionado. Un paradón en toda regla. Avanza por el centro. Y consigue recuperarla. La controla Sanabria. Abre el campo. Balón templado. ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Demasiado lejos! Si te encuentras frente a la portería, tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. Busca una buena jugada. ¡Gran intento! ¡Alejado! Mejores opciones que un disparo desde ahí, pero no ha hecho mal intentarlo. La controla Sanabria. Balón en largo. Desde luego promete. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Gómez. Buena salida. Lástima. Parece que no ha logrado salvar el fuera de juego. El portero la manda lejos. Utiliza ese espacio en la banda. La ha golpeado en largo. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Prefiere jugar el balón en largo.
Kevin. James. Le pega duro. Está en el área. Pone esa bola en profundidad. Es demasiado larga para su compañero. La juega arriba en largo. Paraguay trata de buscar esa chispa. Gran juego de toque. Kevin. Buen robo de balón y contragolpe. Pase en profundidad a Sanabria. Ha interceptado el pase. Desde ahí pueden llegar arriba. Pase en profundidad a Sanabria. Kevin. Uribe. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Gómez. Pase en profundidad a Sanabria. Una intervención providencial. Debía ser perfecta. Y lo ha sido. La envía al área. Vuelca el juego a la banda derecha. ¡Ahí corre! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Colombia! Colombia con un golito que le vendrá de lujo. Bueno, ya tienen el control del encuentro, que eso es muy importante, pero no tienen que perder la concentración. ¡Allá va el centro! ¡Patadón y sayonara, baby! La defensa debe replegarse. Estaba ojo a visor. ¡Gómez! ¡Menudo pase! ¡Lo intenta! ¡La taja de maravilla! El portero no salió muy bien, pero al final consiguió hacerse con la bola. Esa entrada le ha costado la falta. Tienen muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. ¡Buena entrada con determinación! Ha entrado fuerte, pero está dentro de lo esperable en este tipo de encuentros. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Y desbarata su ataque. ¡La ha dirigido de maravilla! ¡James! ¡Pueden tener una buena ocasión! No se han entendido muy bien en esta ocasión. Corre con el balón por la derecha. Veamos lo que hace con él. Desde ahí puede entrar. Puede buscar a un compañero dentro del área.
ocasión que lo merecía. Estarán desesperados por mantenerlos lejos. Llevo tiempo viendo a este equipo y te digo una cosa, ¡Ya, ya va! ¡La rechaza al poste! ¡Eleva el balón con gran clase! Y así finaliza esta primera mitad del encuentro. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Definitivamente no estarán muy contentos con esta primera mitad. Parecían encogidos y carentes de iniciativa, en especial arriba. No me sorprendería absolutamente nada ver algunos cambios. Ya estamos en las... ¡Qué entrada más fea! ¡Falta clara! Sosa. ¡Qué buen juego de pies! Un centro que va directo al área. Está colocado junto al banderín. Sus compañeros esperan. Defiende a la desesperada. Gómez. ¡Golpea! ¡El portero ha tenido que intervenir para impedir el gol! Sacarán desde la línea. Subir el ritmo. Pase largo hacia adelante. Fuerte hacia adelante. Avanza por el centro. Estupenda la presión defensiva. Han acabado por forzar un error antes de que las cosas pudiesen ponérseles más feas de lo que estaban. Gómez. ¡Ya estoy viendo el disparo! A ver qué se saca de la manga. Un corte providencial. Despeja como puede. Paraguay trata de crear juego. Van a tener que insistir en ese tipo de jugada, justo. No le queda otra que apretar. Te doy toda la razón, Carlos. Gómez. La manda arriba. Pasan a la alternativa. Balón para arriba. Parece que sale de esa. Aparece para alejar el peligro. La pone otra vez. Balón arriba. Que rueda el disparo. Acabó la jugada como querían. Gol, 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 gol. Paraguay vuelve a meterse en el partido. Una jugada letal con una culminación más letal todavía. Así es como se la suelen gastar estos tíos, su velocidad, la cuenta y sus cambios de ritmo, la combinación de ambas,
es lo que hacen perfectamente que sean muy peligrosos. No hay manera de ganarles. Hay cambio, aprovechando que el balón ha salido. Saque de centro con empate y vuelta a empezar. Bueno, un partido es un toma y daca, ¿verdad? Esto es así, ¿eh? ¿Irán a por el gol de la victoria o defenderán el resultado? Vamos a ver. Marcha todo trapo por la izquierda. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Trata de irse de su marcador. Consigue salir. Se hace con ella. Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya, una pena. Pase largo arriba. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Paraguay busca el colegiado. Pita la falta. El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego. Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más, ¿eh? Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. ¡Paradón de Vargas! ¡Qué paradón! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba. Jones la pone. Ese pase tiene buena pinta. ¡Va por el gol! Muy, muy desviado. Otro claro ejemplo de lo cómodo que se siente este equipo a la contra. Colombia hace otro cambio casi de forma consecutiva. Colombia la recupera y vuelve a la carga. Colombia está jugando con mucha intensidad. Tienen que agotar sus recursos. Pero qué bien la defensa. Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. El partido está acabando y necesitan un gol, pero ya, cuanto antes. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Los han pillado desprevenidos! Parece que ambos equipos se contentan con el empate, ¿eh? Pero puede que todavía nos aguarde alguna sorpresa. Gómez. Paraguay trata de crear juego. Ha entrado con mucha dureza. Una entrada dura. Limpia. Llega y se la lleva de calle. Una entrada dura, pero no hubo falta. Y le hacen falta. Una tarjeta amarilla para quejarse al árbitro, además.
Óscar Cardozo. Se lanza al ataque. Suena el pitido final. No se ha roto la igualdad en el marcador. En realidad, no sé cómo se lo van a tomar los entrenadores, porque los dos equipos han estado muy poco valientes. El árbitro pitó el final de la segunda mitad con empate en el marcador. Las espadas siguen en alto.